Hola niñas lindas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo feliz, contenta. Les voy a contar por qué. Bueno, una, gracias a Dios, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos nuestra familia. Eso yo creo que ese es un motivo o son motivos para uno estar feliz, más que todo en estas temporadas. Así es que yo espero que ustedes se la estén pasando muy bien, igual que yo. Estoy tarde con muchas reseñas, estoy tarde con muchas compras, tengo compras acumuladas, a ver si les hago el videíto, no sé si hacerlo o no hacerlo, ya porque son compras que he hecho hace unas semanas y ni las he usado ni me las he puesto las cosas, pero pensando que voy a hacer el video, pero es que la verdad ando un poco ocupadita. Mi niña, mi hija, gracias a Dios está muy bien, a las que me preguntan, a las que me mandan mensaje y como ya saben es un niño lo que va a tener. Así es que yo voy a ser abuela de un varoncito. Le digo a mi hija, por fin vas a saber lo que es besar a un príncipe. Y el marido de ella, mi yerno, me vuelve a ver como quien dice. Pero no, es nada más, es un decir, gracias a Dios están bien, están felices esperando al bebé. Mi hija pues ya tiene 5 meses y la verdad la tiene bien grandota la barriga. Yo puse una foto de ella en Facebook. Y la verdad tiene la barriga bien grande, va a ser un niño muy grande. Gracias a Dios todo está bien, así es que gracias a las que me preguntan, de verdad se los agradezco de corazón. Bueno, este video ahora es de los productos de MAC. Bueno, no tanto productos, sino su colección que sacaron para la temporada. Así es que yo la compré la colección. Bueno, no me compré todo, todo, todo lo de la colección, porque eran cosas que, no cosas, sino como repetidas, como brochas parecidas, los CD sombras parecidos y cosas así. Entonces me compré, como decir, una línea de la colección. Así es que vamos a empezar el video para que no salga muy largo. Bueno, voy a empezar con esta. La colección luce así, como pueden ver, bien llamativa los colores. Está muy bonito el empaque. Esta es la caja de cartón. Yo la compré en la tienda Macy's. Adentro en Macy's tienen los productos de MAC, entonces ahí fue donde yo la compré. Y esta es la cajita. Y esto viene siendo, yo ya la saqué porque con esto fue que me hice el maquillaje que traigo ahora. Y esta es la paleta, como pueden verla. Está muy bonito el empaque, es plástico. Bueno, en sí no es tanto plástico. Esto de aquí es plástico, pero esto es como medio engomado, como engomadito. Está bien bonita la paleta. Abre así y tiene su espejo ahí atrás, como pueden ver. Le voy a poner la caja aquí atrás porque las luces cuando dan en el espejo dan contraste. Entonces le voy a poner la caja aquí atrás para abrirla completa. Y la paleta es esta. Ahí se cayó, como pudieron ver. Trae una brochita doble. Este lado es del pintalabio y este lado es como para aplicar la sombra. Yo lo usé para el maquillaje que hice. Y como pueden ver, trae tres sombras aquí. Trae un rubor. Aquí estos dos son pintalabios y este es un iluminador. Este es el pintalabio que me puse. Es un poco satinado, pero no tanto. Como pueden ver, no se ve tan satinado, pero está muy, muy bonito. Este es el iluminador que también me puse un poquito. Y este es el rubor que también me lo puse. Y usé las tres sombras. El maquillaje quedó bastante sencillo, pero quedó muy bonito. Se difuminan muy bien se difuminan. Así es que esta es la paletita de MAC que me compré en esta colección. Déjenme ponerla otra vez en su lugar en la cajita. Y déjenme pasar al siguiente producto. Estas son las brochas. Este es un set de brochas. Como pueden ver, todo el empaque es igual. También, como pueden ver, ahí tiene el sello de Macy's. Y las brochas es un set de brochas. Las brochas están aquí adentro. Las brochas son de este tamaño. Están muy, muy bonitas. Y son cuatro brochas. Son cuatro brochas. Ay, se me olvidó decirles el precio de este. Ahorita les digo los precios de las cosas. Porque aquí tengo el recibo adentro. Bueno, estas son las brochas. Como pueden ver, están muy, muy bonitas. Una
puede usarse para aplicar el polvo, para aplicar la base, puede ser para aplicar sombra, para difuminar. Ya uno se adapta a qué uso le quiere dar a qué brocha, pero la verdad están muy muy bonitas las brochas, me encantaron. Y trae esta cosmetiquera. Bueno, no es cosmetiquera, es como un sobre, ahí uno puede meter las brochas. Caben ahí perfectamente las brochas, o simplemente uno puede meter hasta la paleta o algo así. Yo creo que yo más bien usaría para guardar la paleta. Creo que me gustaría mejor. Bueno, estas fueron las brochas. Y ahorita al final del video les digo los precios de esto. Ok, ese es el empaque, como pudieron ver. Esta que está aquí, esta caja grande, si les soy sincera, no sé ni lo que hay ahí adentro. Ya tiene unos días que compré esto. Bueno, no días, yo creo que ya tengo como 2 semanas que lo compré y no lo he ni abierto ni usado. Así que vamos a ver lo que es esto. Ok, esto aquí. Esto aquí nada, simplemente es una bolsita de cosmetiquera y aquí adentro trae lo que es un pintalabio, es un set de pintalabio. Este es mate, es de la línea mate y les voy a decir el color, es mate y se llama Pretty Irresistible. Si lo pueden alcanzar a ver ahí. Y trae un gloss. Si uno lo quiere ponérselo encima del pintalabio o lo quiere usar solo, es súper pigmentado los dos. Y trae su delineador. Ok. So, son tres piezas. Y vienen en. Y trae esta cosmetiquera. Está muy, muy bonita. Les digo que tengo compras acumuladas que no sé ni lo que compré ni lo que. Las he estado teniendo a un lado porque he querido grabarles el video. Así que déjenme ver. Y ustedes saben cómo pasa siempre, que uno que cuando abre algo lo abre fácil muchas veces. Pero para ponerlo otra vez en la caja es un trabajo. Eso me desespera a mí. Pero soy de las personas que no me gusta dejar las cosas desordenadas. Entonces tengo que ordenarlas. Ok, aquí tengo recibo, miren. Y aquí tengo estos otros tres estuches que les voy a enseñar. Y estos son, si no me equivoco, son pigmentos que compré, porque yo compré pigmentos el año pasado. Miren, trae un elástico esto para aguantar esto así, bien cerradito. Y como les dije, esto aquí es como plástico duro, pero esto aquí es como engomado. Está suavecito. Bueno, no suave, suave, pero sí está suave. No es plástico. Y este es un estuche de pigmentos, como pueden ver, en morados. Trae glitter, trae ese blanco, trae uno más, un moradito clarito, el glitter y uno más azulito. Este color me encanta y me queda bien. Bueno, para mi gusto, a mí me gusta cómo me lucen esos colores. Y esto sí es así. Y ahí tiene el sello de Macy's, porque fue en Macy's que lo compré. Y el próximo es otro set de pigmentos y es justamente igual al anterior. También tiene su gomita aquí para aguantar el case. Y este es en el tono dorado, color oro. Y este me encantó. El año pasado sacaron estos colores y yo no los pude comprar. No encontré por ningún lado. Ahorita les enseño cuál fue el que yo compré el año pasado en pigmentos. Bueno, y como pueden ver, son tonos dorados y están bellos, bellos los cuatro. Así es que tengo bastante para entretenerme. Este otro, yo no estoy segura lo que es, ya no me acuerdo, pero ahora lo abrimos y les enseño. Y el estuche es sumamente igual, igual a todos. El material. Ah, estos son lip gloss. Y miren qué bellos están los colores. Esto me enamoré de ellos. Están muy bonitos.
Los colores, los tonos, me encantan esos colores. Y el estuche, miren qué bello está. Me encanta el estuche de MAC, de su colección que sacó ahora. Y déjenme les enseño rapidito lo que el estuche de glitter que le digo que me compré el año pasado, que fue el único que encontré, porque no encontré en ninguna tienda. Este fue el del año pasado. Este fue en color, este fue el moradito del año pasado. Y este es el estuche. Es totalmente diferente al de hoy. Bueno, al de este año. Y como pueden ver, el estuche, este es el estuche de este año. Y estos son los colores morados a comparación con el del año pasado, fue este. Y el año pasado fueron 5 y este año fueron 4. Les quise hacer la pequeña comparación para que vean que el año pasado creo que el estuche sí está bonito, pero traía más, traían 5 pigmentos. Este año nada más sacaron 4. Y los precios, vamos a ver los precios aquí. Ok, el... Ay, no, bueno, no les voy a decir qué cuesta qué, porque la verdad no... No, nada más dice MAC, MAC, MAC y trae la numeración. Entonces me tomaría mucho tiempo en decirles cuánto vale cada uno. Pero si no me equivoco, no sé, yo creo que la paletita de maquillaje, creo que esta valía $40, 39.50 o algo así, como $40. Las brochas creo que valían como 47. No, las brochas son estas, creo que valían como 47. Más o menos me acuerdo. Voy a ver si encuentro los precios, se los dejo. Pero este estuche de pintalabio y cosas, creo que valía 37 también. No estaban tan caros, la verdad no estaban tan caros para hacer productos de MAC y para hacer más o menos son ediciones limitadas porque nada más las sacan para la temporada, entonces ya no lo vuelven a sacar en el transcurso del año. Y estos lip gloss creo que valía, creo que todo estaba como en los 30 y algo, 40 y algo, no creo que había nada más caro de $50, para serles sincera. Bueno, esta es la colección de MAC de esta temporada. Les trataré de hacer los videos de las otras cosas que he comprado de temporada, que son de los días de fiesta, para ponerme al día antes que termine el año. Espero poderlo hacer. Bueno, mis niñas, si quieren que les haga el video de compras acumulados atrasadísimo que tengo, me dejan saber y yo con gusto se los hago. La verdad, no tengo muchos deseos de hacerlo porque pienso que no les va a ayudar en nada porque esas compras las hice hace como 2 semanas tal vez, o tal vez un poco más, no estoy ni segura. Pero si me lo piden, yo se los hago con gusto. Besito a todas, a las nuevas, a los nuevos, bienvenidos. Gracias por estar allí. Y a todas y a todos en general, besitos, que Diosito me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.